Nosotros del Centro Estudiante de Ciencias Humanas hemos convocado a todos los estudiantes para que participen y den su voz. Creo que se ha generado algunas idas y vueltas que están buenas para construir, para que los estudiantes también sepan que hay diferentes opiniones, pero bueno, se terminó generando un consenso en algunas actividades, cuando en otras, que son medias radicalizadas en nuestra universidad, los estudiantes no quieren acompañar, y bueno, creemos que es legítimo que en una asamblea se vote y se llegue a esa decisión. ¿Qué definieron finalmente? En conjunto definimos que, bueno, se genere una coordinadora con la federación y los gremios docentes y no docentes, además de los centros de estudiantes, como para seguir el plan de lucha de manera conjunta. Creemos que los docentes, estudiantes, no docentes, graduados, tenemos que estar juntos en esta. Y además se generó una instancia de una sentada pacífica en la universidad, con estudiantes que tengan su material de estudio, los docentes con sus materiales, los no docentes con sus herramientas de trabajo, los graduados con sus libros también, donde manifestemos a la sociedad que acá no estamos en normalidad. La universidad está en riesgo, estamos con muchos recortes presupuestarios, la ley de financiamiento no salió y eso afecta gravemente no solamente a los salarios docentes y no docentes, sino también a todo el funcionamiento de la universidad. Ahora se van a poner a organizar, ¿cuándo sería esta sentada? En realidad todavía no tenemos fecha, al ser una asamblea tan grande, por suerte, y multitudinaria, preferimos hacer comisiones y hacerlo para la semana que viene de una manera más ordenada, pero bueno, desde el secretario de la federación estamos nucleándonos ahí, así que vamos a empezar a coordinar cuál va a ser el día y la hora para la sentada. Hoy se vio mucha participación estudiantil en esta asamblea. ¿Cuáles crees que son los valores que defienden los estudiantes de Río Cuarto? Los estudiantes de Río Cuarto defienden la universidad pública, comprenden a sus docentes, pero también están al tanto de toda la situación del resto de las universidades. No quieren que en nuestra universidad haya una toma, que haya medidas como corte de ruta, porque eso los aleja cada vez más de, la gente que está fuera de la universidad y algunas personas que también están dentro de la uni, sean empáticos con nuestra lucha. En eso creemos que los docentes y los no docentes tienen sus formas y tienen sus lógicas de protesta. Nosotros las acompañamos, las entendemos, pero los estudiantes quieren estar en las aulas de una manera distinta, interrumpiendo con la normalidad, saliendo de afuera de las aulas. Recién hablaba con un docente, podemos sacar los bancos de adentro de los cursos y habitar la universidad como manera de visibilizar que no estamos en la normalidad, pero sin seguir afectando a los estudiantes, que muchos de ellos hoy están contando cuántos finales le quedan, qué tienen para comer para llegar a fin de mes y poder estar acá en las aulas. Y cuando eso se empieza a trabar, el estudiante tiene que volver a su pueblo, a trabajar de lo que no quiso trabajar y quiso venir acá a formarse como un graduado de alguna de las especialidades que tiene nuestra universidad, y tiene que terminar volviendo al pueblo. Eso queremos evitar, que los estudiantes se vayan de nuestra uni antes de que la universidad también se cierre.